San Jerónimo de Acatlán, específicamente el carnaval llano, llegó al municipio nuestro, al pueblo de nosotros, en la década de los 40, aproximadamente 30, 40 del siglo pasado, siglo 20. La información que podemos recabar es que en esa época, por la escasez de trabajo, varios paisanos, varios señores, se trasladaban al vecino estado de Veracruz, a la Zafra, para trabajar al corte de caña, y allá fue donde observaron a los primeros grupos carnavalescos de esa región. Cuando venían al pueblo, se empezó la inquietud. Nos narran los antecedentes que este grupo empezó a forjarse primeramente en lo que hoy, en la actualidad, es Ayacatlán de Bravo. Posteriormente avanzó unos kilómetros de acá, llegando a Barranca Salada, de Barranca Salada al barrio de San Pedro, que está aquí al otro lado del río de nuestro pueblo, y finalmente llegó acá al sector llano de nuestro municipio. Por eso el carnaval históricamente se denomina Carnaval del Llano. Estamos aproximadamente hablando de 300 personas bailando. La verdad, somos el grupo más grande, vamos, del municipio. Y pues como decimos, esta fiesta no la hacemos nosotros, la organizamos simplemente gracias al maestro que nos acompaña como cronista de esta gran festividad. Y pues a todos ustedes como periodistas que nos van a hacer más grandes por esta situación. Me dicen que se organizan un año antes, ¿no? Me han comentado. ¿Desde cuándo se forma todo el comité? ¿Cómo se organiza para lograr todo esto y el resultado final? Ok, mire, todo esto empieza en teoría desde cuando se realiza el ritual del gallo. Sale que es en la madrugada del miércoles de ceniza, allí cuando se da el corte de caja, se hace el cambio y se nombran a los nuevos capitanes, organizadores. En esta ocasión
desafortunadamente no hubo capitanía en el año pasado y ahora nos toca a nosotros sacar esta fiesta en 15 días aproximadamente, y pues ahí está la respuesta de la gente hacia, vamos, hacia su pueblo, hacia su municipio.